Revisando la lección 3 de su libro de geografía, con el nombre ¿Para qué me sirven los mapas?, en la parte inicial nos habla de algunos elementos que se utilizan en estos mapas. ¿Cuáles son esos elementos? En eso consistía su actividad. Para poder dar respuesta a esa interrogante, debieron haber consultado la sección de nombre Aprendamos más, contenida en la página 24 de su libro de texto, donde nos indica que los mapas son representaciones planas de la superficie terrestre. En anteriores temas ya aprendimos la forma que tiene nuestro mundo mediante elementos que incluyen simbología, coordenadas, escala y orientación. Indican ciertos componentes del espacio geográfico. Hay diferentes tipos de mapas que corresponden a necesidades distintas, pero aquí ya dejé subrayados los cuatro componentes de los que nos hablaba inicialmente el texto y a los que hay que darles respuesta mediante una breve explicación. Aquí tengo ya los conceptos escritos. Vamos a ver más o menos qué es lo que debieron haber puesto. La simbología es un recurso que nos sirve para dar mayor información sobre un territorio. Por medio de símbolos, también pueden ser dibujos, se representan lugares, actividades, objetos o determinadas ideas. El segundo elemento se llama coordenadas. Las coordenadas son un sistema de referencia que permite que cada ubicación en la Tierra sea especificada. La mayoría de las veces se utilizan los meridianos y paralelos que estudiamos en lecciones pasadas, además de la altura conocida como altitud del lugar representado. Vamos con el siguiente apartado que se llama escala. La escala es la relación que existe entre una distancia sobre el mapa y su distancia real o correspondiente sobre la superficie terrestre. Por último, tenemos la orientación. Sirve para ubicarse o reconocer el espacio circundante, lo que hay alrededor. En la mayoría de los mapas está delimitado por la rosa de los vientos que indica los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste.